Hola, bienvenidos a mi canal Augusto Tips, chicos y chicas, un video totalmente informativo, cortito sobre la essence de PlayStation 4. Según los expertos en las redes sociales están comentando y en algunos foros que ya hay una posibilidad de bajar de versión de firmware en PlayStation 4. Bien, con una pequeña salvedad: solo podrán hacerlo las personas que estén en un firmware que esté liberado, si ¿sí? en una consola que ya tenga liberación. O sea, en este caso solo se podría bajar de firmware de 9.0 para abajo. Los que, por ejemplo, estén en 9.03, 9.04, 9.60 o 10.0, no se podrá hacer. Ustedes se preguntarán para qué nos sirve esto. Bueno, estos son avances, chicos. Les doy un ejemplo. Si en algún momento sale un exploit para lo que es 903, 904 inclusive 10.0. Liberamos nuestra consola así con 10.0, esto es todo imaginativo, porque para responder para qué nos serviría. Nos serviría para el hecho de que si el exploit que está en 9.60 o en 10.0 no es estable, no funciona bien, podríamos bajar de versión y volver a un firmware inferior, por ejemplo, 755 o 9.0 y tener un gen o un exploit mucho más estable. Así que bueno, no hagan muchas preguntas sobre esto. Este video es simple y es claro. Solo se va a poder bajar de versión con los métodos que se están publicando, que se están desarrollando, que se están viendo, ¿sí? En consolas liberadas. Yo eh, los voy a mantener informados con videos así cortitos informativos, ¿sí? Así que recuerden. ¿Se va a poder bajar de versión en PlayStation 4 según los expertos que trabajan en esto? Sí, no lo digo yo. Lo dicen en Twitter las personas que se encargan de este tipo de cosas. Si se va a poder de bajar de versión liberada, por ejemplo, de 9.0 a 7.55, sí. O a una versión inferior, sí. Pero la consola debe estar liberada. ¿Por qué lo remarco a esto? Porque quiero que lo comprendan, quiero que lo entiendan y que si se hacen esa pregunta, que les acabo de responder, que para qué nos perdón, que para qué nos sirve, bueno, nos sirve justamente para eso, para hacer pruebas y que la esencia de PlayStation 4 está bastante activa y por ejemplo, si en algún momento sale un exploit para 9.03, 9.04 o versiones superiores y no funcione bien, se puede hacer una baja de versión en el firmware y quedarnos con un exploit un poco más estable. Chicos y chicas, video totalmente informativo. Eh, les voy a dejar en los comentarios fijados la fuente de la información para que ustedes puedan ir y ver bien de qué se trata. Y bueno, también tienen varios canales en los cuales ustedes pueden informarse y sacar sus conclusiones. Los invito humildemente a suscribirse a este canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto.